grupo de 11 cineastas que expresan un mensaje de paz y tolerancia entre los pueblos. Una duración simbólica. 11 minutos, 9 segundos y un cuadro. Septiembre 11, 2001. Estreno el sábado 11 de septiembre, exclusivamente por HBO. Para escapar de las tropas nazi, un niño judío será acogido en el seno de una familia católica. Su relación con los demás cambiará cuando descubra que todos somos hijos de un mismo Dios. Con los nominados al premio de la Academia, Haley Joel Osment y Willem Dafoe en Al borde de la muerte. Estreno exclusivo el viernes 10 de septiembre por HBO. 18 años entre 6 historias es igual a 3 pasiones enfrentadas. Las matemáticas del alma nunca fallan. HBO presenta Safe Films, basados en la obra clásica de Geoffrey Chaucer, Los cuentos de Canterbury. Estreno martes 7 de septiembre, solo por HBO. Donde conviven el pasado y el presente. Donde la realidad te alcanza, sin importar su procedencia. Hechos memorables, novedosos, exóticos, desgarradores e insólitos. Historias originales que retratan nuestras vidas. Siempre hay más que contar. La gente, las historias. Usted está en HBO. Esta semana en HBO, ella lo dio todo por su país, hasta su libertad. En su martes de documental, The Kidnapping of Ingrid Betancourt. En su miércoles de segundo estreno, una etapa de cambios comenzará para Jack Nicholson, Las confesiones del señor Schmidt. Y el final ya está escrito, Epitafios. Esta semana, lo mejor está en HBO. I am on my way. When I am manifest, I
próximo sábado 4 de septiembre, solo por HBO. Quieren salvar al mundo. Pero usted, ¿querría salvarlos? Owen Wilson, Eddie Murphy. Soy espía. Divertido estreno, viernes 3 de septiembre. Solo aquí en HBO. Jamal era un macho para el deporte. Macho para celebrar. Y muy macho para mostrar sus atributos. Pero un día... Jamal Jeffries is suspended. Indefinitely. Ahora él cambiará sus puntos de vista y su nombre. Juana, man. Great to meet you. Oh my God, Lord, what are you doing? Taking a shower, Einstein. You a man posing as a woman. She don't want you, she wants a girlfriend. You want a man. Cualquier cosa por volver al juego. Was that your first time? Oh, first and last week. Estreno domingo 29 de agosto, solo aquí en HBO. Oh, no. I am fully aware of your reputation and there's no way you're getting that. Getting what? You know. The sex, that's not gonna happen. No, that would be nice, but what I really need is a new chief counsel. I think I prefer the sex. Ah, yes, I'm glad you're up. I didn't want to wake you. I just felt like a chat. George, it is 2:15 in the morning. Can't you just talk to whatever Mensa candidate you have? So I have a hole in my stomach, I'm running out of shampoo, and today is the first time in my life that I did not give 1,000% on the job, and I hate that feeling. Sandra Bullock y Hugh Grant. Amor a segunda vista. Please consider this my 2 weeks' notice. Divertido, exclusivo y romántico estreno. El domingo 22 de agosto, solo por HBO. ¿Cuánta vida cabe entre dos comillas? Episodio de Epitafios. ¿Terminamos?
que se acerque. El anonimato es la marca del asesino. Eso transforma a este alguien en un ser extremadamente peligroso. Vamos a tratar de pensar como él. Lo uno que busca. ¿Venganza? No. Justicia. Él sigue escribiendo la historia. El final de sus víctimas. El epitafio habla de engaño y de juego. Epitafios. El final está escrito. Estreno exclusivo. Sábado 21 de agosto. En HBO. Embárquese en este divertido paseo protagonizado por los ganadores del Oscar. Billy Bob Thornton y Charlize Theron. Un viaje de locos. Siga con HBO. Si aún no ha visto esta magnífica miniserie, usted tiene una nueva oportunidad. Original de HBO, dirigida por Mike Nichols, el programa con mayor número de nominaciones al Emmy de este año. Protagonizada por Al Pacino, Meryl Streep, Emma Thompson, Mary Louise Parker. No se la pierda. Esta podría ser la última vez. Angels in America, primera parte. You want the truth? This is the truth. You can love someone and fail them. You want to be nice? I'm going to hell for doing this. Or you want to be effective? How can you steer your life by what you want? Hold to what you believe. I am on my way. When I am manifest, our work begins. Estreno sábado 4 de septiembre, solo por HBO. En esta peligrosa misión, lo más difícil será ponerse de acuerdo. I'm with the boxer. I've never seen that man before in my life. You have to take him around the back, shoot him in his ass. Hey, no, Owen Wilson. Play a joke, man. Eddie Murphy. Soy espía. Divertido estreno, viernes 3 de septiembre. Solo aquí en HBO. En el siguiente episodio de Epitafios. ¿Terminamos? ¿Qué estás haciendo? El anonimato es la marca del asesino. Eso transforma a este alguien en un ser extremadamente peligroso. Vamos a tratar de pensar como él. Lo uno que busca. ¿Venganza? No. Justicia. Él sigue escribiendo la historia. El final de sus víctimas. El epitafio habla de engaño y de juego. Epitafios. El final está escrito. Estreno exclusivo. Sábado 21 de agosto. En HBO. Ellos eran tan distintos que constituían la pareja perfecta. Solo que no lo sabían, hasta que prácticamente fue muy tarde. A veces el amor necesita un segundo vistazo. It's about something that everyone in their lifetime experiences at least once. En esta oportunidad, HBO le ofrece una mezcla perfecta para la comedia. El muy versátil Hugh Grant, junto a la adorable y reina del romance, Sandra Bullock. Hopefully there will be an element of sort of homage to the old Spencer Tracy, Katharine Hepburn type romantic comedies. Sandra interpreta a Lucy Kelson, una brillante abogada con deseos altruistas cuyos ideales compiten constantemente con los de su jefe. George, I have an ulcer. I don't sleep well, mostly because you keep calling me in the middle of the night, and if you don't call me, I dream that you're going to call me. I think about you in the shower, not in a good way, but in an I'm so distracted I can't remember if I wash my hair kind of way, so I'll wash my hair twice. And just, it just seems like his respect for her is absolutely non-existent. Hugh Grant interpreta a George Wade, una estrella millonaria de bienes raíces, quien se rehúsa a dejar ir a su abogada y asistente personal por ser la única mujer que le dice las cosas con suficiente honestidad. Forces him to look at what could make him better, and he hates that, and he's tired of her preaching about who he could be and who he's not. Before you came into my life, I was capable of making all kinds of decisions. Now I can't. I'm addicted. I have to know what you think.
Explorar estos personajes y el eterno drama de la vida, el amor y el romance, ha sido una experiencia única para el escritor Mark Lawrence, quien a su vez se estrena como director en esta cinta. It's fantastic to have the guy who wrote the script direct the film. If you that way you unify all the instincts. You really have got a voice. You have an auteur, to use that pretentious phrase, but you really do. And that's been, in my experience, always the best way to make a film. He personally has a combination of very, very sharp wit with actually quite a lot of huge amount of humanity. No se pierda el desenlace de esta romántica historia. Este mes, Amor a Segunda Vista. Solo aquí, HBO. Todos los domingos, un estreno garantizado. Una brillante abogada. Y el más apuesto, rico, inteligente, cotizado, egoísta y asfixiante jefe que alguien pueda tener. Join us, we were just brainstorming. Lucy? Pero por suerte, todo karma tiene su final. What do you think? George, I think you're the most selfish human being on the planet. That's just silly. Have you met everyone on the planet? ¿O será acaso el comienzo? Sandra Bullock y Hugh Grant. Amor a Segunda Vista. Divertido, exclusivo y romántico estreno. El domingo 22 de agosto, solo por HBO. ¿Cuánta vida cabe entre dos comillas? Los nominados al Oscar, Jack Nicholson, Kathy Bates, las confesiones del señor Schmidt. Nunca es tarde para comenzar a vivir. Estreno domingo 15 de agosto, solo aquí en HBO. El siguiente es un programa reservado exclusivamente para adolescentes y adultos. Sentido a sus vidas en lugares y épocas diferentes.
use his puppet Saruman to destroy me. The strength of the ring bearer is failing in his heart. Frodo begins to understand. The quest will claim his life. For Sauron will have dominion over all life on this earth, even unto the ending. No se pierda el próximo viernes. Thank you.